Hola, yo soy Francisco Fernández y les doy la bienvenida a una nueva edición de USIL Noticias, un informativo producido por la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y mi nombre es Julio López. Ya estamos listos para llevarles la más completa información sobre el acontecer nacional e internacional. Pero antes, los invitamos a ver los titulares que desarrollaremos en la edición de hoy. Estos son los titulares del viernes 27 de agosto del 2019. Reunión entre Vizcarra y Olaechea sería la próxima semana. El mandatario criticó que se dilate proyecto de adelanto de elecciones luego de promulgar leyes de reforma política. La Fuerza Aérea del Perú realizó una demostración de ejercicios de defensa nacional ante un hipotético caso de ataque. Antonio Bachur, reconocido en 2018 como el mejor chef pastelero del mundo, fue distinguido por la USIL como nuevo profesor honorario. USIL Ventures eligió a las 10 startups aprobadas por el jurado durante el Open Future Demo Day, evento supervisado por la Corporación Telefónica. 12 museos peruanos ya pueden ser visitados virtualmente gracias a una iniciativa del Ministerio de Cultura. Directamente de Israel a las salas peruanas llega la película de terror Golem, la creación del mal. El largometraje se estrena el próximo jueves 29 de agosto. El paratleta Luis Sandoval obtuvo medalla de plata para el Perú tras ganar la competencia internacional en 5.000 metros para varones. En miscelánea presentamos un recorrido por el Castillo Rospigliosi, fortaleza construida en 1939 que actualmente alberga el Museo Aeronáutico del Perú. Continúa la polémica por la ausencia de Pablo Guerrero en la lista de convocados de la selección peruana. Comenzamos de esta forma, USIL Noticias, Francisco, comentando la actualidad nacional, pues existen todavía problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Martín Vizcarra ha mencionado que insiste en el adelanto de las elecciones y ha creado un conflicto ya no solo con el Legislativo, sino con Mercedes Araoz, que ha propuesto quedarse hasta el 2021. Así es, Julio. Y además, el tan esperado anuncio de la reunión que iba a sostener el presidente Martín Vizcarra con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se hace esperar. Porque el día de ayer, a pesar que nos quedamos hasta tarde, luego de la reunión del Consejo Nacional de Justicia, no se anunció si va a haber o no una reunión entre los líderes del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero antes, ¿te parece? Sí, vamos a revisar las portadas del día para empezar a desarrollar la información del día de hoy. Bien, comenzamos USIL Noticias revisando las principales portadas de los diarios de nuestra capital, iniciando con diario El Comercio. Lo que anunciábamos, la cita de Vizcarra y Olaechea sería la próxima semana. El jefe del Estado y el titular del Congreso participaron en una sesión del Consejo de la Reforma de Justicia y al finalizar habrían acordado reunirse. Más allá de eso, no se anunció a la prensa ni al público en general. El mandatario criticó horas antes la estrategia del desgaste para no ver el adelanto de elecciones y el legislador propuso 4 temas para conversar. Además, se señala que según fuentes de este diario, la reunión sería la próxima semana y dentro de esta sesión del Consejo Nacional de Justicia habría habido tensión entre ambos líderes del poder del Estado y el poder legislativo. Vamos con la portada del diario La República. Se inicia la reforma política. Firma de 4 decretos aprobados por el Congreso se dio en presencia de los integrantes del gabinete y la vicepresidenta Mercedes Araoz. Los peruanos tenemos que ser conscientes de que atravesamos un proceso de cambio que es urgente y tiene que ser profundo, dijo el mandatario en conferencia de prensa tras suscribir estos cuatro nuevos decretos. Y además, la vicepresidenta Araoz, al finalizar la sesión, señaló a la prensa que se encuentra satisfecha porque esta firma de 4 elementos señala que en el país sí se puede hacer de política de la buena. Y Deportivas con el diario El Bocón, no creen cucos. Kevin Quevedo dice de que quiere jugar ante Brasil y enfrentar a su ídolo Neymar. El goleador íntimo sueña con llenarle los ojos a Ricardo Gareca. Y además, en la portada se señala, contra Chile en Lima, confirman amistoso ante La Roja y Colombia en el próximo mes de noviembre. Vamos a continuar revisando las primeras planas ahora de otros medios de comunicación como Diario Correo. Tenemos la portada de Correo que tiene pues como principal protagonista a Martín Vizcarra. Endurece posición. El presidente de la República insiste en propuesta de adelanto de elecciones y asegura que eventual cierre del Congreso daría más tranquilidad y terminará con la confrontación. La ministra Montenegro afirma que iniciativa del Ejecutivo no es negociable. Recordemos que estas declaraciones
de Martín Vizcarra se dieron desde la región San Martín, donde destacó la importancia de que las autoridades prioricen las demandas de la población en lugar de los intereses personales. Es lo que tiene Correo en su portada del día de hoy, martes 27 de agosto. Perú 21, por su parte, también tiene como protagonistas a Martín Vizcarra y a Mercedes Arauz. Duelo en casa, señala Perú 21. El presidente insiste en adelantar elecciones a 2020 y lo declara en Palacio de Gobierno. Asimismo, la vicepresidenta Mercedes Arauz insiste en quedarse hasta el 2021. Ayer, recordemos que se convocó a la promulgación de las cuatro leyes de reforma política y en la ceremonia en la que fue también la congresista, el presidente Martín Vizcarra insistió en su propuesta. Hay conflicto dentro del Ejecutivo, también es lo que señala Perú 21 en su portada de hoy. Y finalmente, Depor, doy la vida por mi selección. Paolo reconoció que se quedará a jugar por Inter en agradecimiento a que lo apoyó en su peor momento, pero dice que su prioridad siempre será la bicolor. Y Oblitas precisó que el 9 cometió un error, no una indisciplina, ello respecto al pedido del depredador para no ser convocado ante los amistosos que jugará la selección contra Ecuador y Brasil. Bien, iniciamos el desarrollo de la información contándoles que el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que no es saludable para el país dilatar el debate del adelanto de elecciones. Así es, fue luego de promulgar las cuatro leyes de reforma política que fueron aprobadas por el Congreso en la última legislatura. Hoy, luego de un año y cinco meses de arduo trabajo, se concreta una de las principales iniciativas de mi gobierno: reformar los pilares del sistema político, construyendo bases más legítimas y representativas para fortalecer nuestro régimen democrático y las instituciones. Las leyes que hoy promulgamos son parte de la reforma integral emprendida y que se ha iniciado con la reforma de justicia y la reforma política. Quiero decirlo con claridad: la situación de confrontación política que vive el Perú en estos tres años no es una situación normal. Aunque algunos puedan sentirse cómodos con ella, es una profunda crisis política y moral asociada a grados de corrupción inaceptables enquistados en el sistema político. No basta con dar facultades legislativas y aprobar normas para contribuir a la lucha anticorrupción y para que avancen las investigaciones que la ciudadanía reclama. Debe cesar el blindaje y debe dejar de usarse las investigaciones como herramienta política para debilitar a los adversarios y proteger a los amigos. Esta situación no debe pasarse por alto. Es urgente avanzar. Es necesario que los peruanos podamos volver a elegir a nuestros representantes. Esta es la raíz de la propuesta del adelanto de elecciones. No es bueno ni saludable para el Perú que se dilaten los debates. Y recientemente la Fuerza Aérea del Perú desarrolló diversas operaciones orientadas hacia la defensa nacional. Además, realizó ejercicios ficticios ante casos de amenazas de la seguridad integral del Estado. En el hipotético caso de que la seguridad nacional se vea amenazada, la Fuerza Aérea del Perú está preparada y equipada para enfrentar situaciones difíciles. Así lo demostró durante operaciones ficticias realizadas por el Programa de Gestión Estratégica del Poder Aeroespacial y Ciberespacio, PROGEPAN. Para mantenerse en constante preparación, entrenamiento y capacitación al personal de pilotos, defensa aérea, defensa y operaciones especiales, la Fuerza Aérea realiza diversos ejercicios de operaciones y en esta ocasión los integrantes de PROGEPAC fueron parte de los entrenamientos de ejercicios reales de búsqueda y rescate en combate, con el empleo de aviones y helicópteros. El día de hoy hemos recibido la visita de un programa especial que realiza la Fuerza Aérea, el PROGEPAC. Es un programa destinado, orientado hacia en la parte civil netamente del país, para que pueda conocer un poco de lo que realizamos nosotros en la institución. Esta visita se realiza dentro del marco de un ejercicio de capacidades operacionales, el ECODEX. Es un ejercicio que ya está en su novena edición
y nos ha tocado acá al área número uno organizarlo, dirigirlo. Parte de estos ejercicios estuvo dirigido a la Defensa Nacional, que incluye desarrollo nacional, cumplir al orden interno y hacer frente a cualquier apoyo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGERT. Entonces, las operaciones que hemos realizado en estas semanas, que son dos, son netamente orientadas hacia la Defensa Nacional y se ha desarrollado un ejercicio ficticio en dos escenarios, ¿no? Dos escenarios y en el cual lo que se ha visto perjudicada es la seguridad integral del Estado. El programa considera exposiciones de especialidades como mantenimiento de aeronaves, comunicaciones y electrónica, meteorología, contraincendios, médicos y logística. Y Antonio Bachur es un chef reconocido internacionalmente por su incansable labor formativa, debido a los numerosos libros de pastelería que ha editado y gracias al éxito que cosecha en redes sociales. Teniendo en cuenta esta trayectoria, la UCI lo distinguió recientemente como profesor honorario. En 2018, Antonio Bachur fue galardonado como el mejor chef pastelero del mundo por The Best Chef Awards. Teniendo en cuenta este importante título internacional y en reconocimiento a su fructífera trayectoria gastronómica, la USIL distinguió al puertorriqueño como su nuevo profesor honorario. Para mí es un orgullo y humildemente me siento honrado de este premio porque es todo el esfuerzo de mi trabajo que he hecho muchos años y creo que esta universidad me ha dado este premio y me siento muy contento. Antonio Bachur es uno de los referentes en el mundo y con él vamos a repotenciar la pastelería nuestra, pero a nivel corporativo. Vamos a comenzar a dar clases en Estados Unidos, en nuestra escuela de allá, y con él vamos a reforzar los cursos online que ya hemos preparado, como ustedes bien saben, de toda la gastronomía peruana. Martín Cárdenas, director de la carrera de arte culinario, expresó el interés de la USIL por incorporar las innovadoras técnicas del chef Bachur a la gastronomía peruana, además de potenciar el aspecto académico y profesional de los alumnos en base a la trayectoria de este gran referente mundial. Nosotros estamos viendo todo lo que se refiere al Master Pastry Chef, que es un curso que vamos a dictar acá en la universidad, que es un curso de 17 semanas que estamos viendo con su sello personal, que él está haciendo un análisis de lo que estamos trabajando. Es un honor para Lucil poder contar con un chef como Antonio Bachur, como uno de los profesores honorarios de la universidad, cuyo éxito es debido a su creatividad y permanente preparación en su trabajo. Con cámara de Carlos Jugador, informó Ingrid Coveña para Lucil TV. Y Telefónica promueve el emprendimiento en el mundo a través de diferentes incubadores y aceleradores de negocios. Y en el caso del Perú, USIL Ventures es la principal aliada para seleccionar startups que pueden ser proveedoras de la corporación Telefónica. 25 startups presentaron sus ideas de negocio en el Open Future Demo Day, evento organizado por USIL Ventures, organización reconocida por Telefónica como su principal aliada peruana en incubación y aceleración de empresas emergentes. El premio va a ser un proceso de incubación con nosotros en USIL Ventures durante 6 meses y los mejores startups que se incuben los vamos a vincular al grupo Telefónica. Estamos tomando en cuenta sobre todo qué grado de tecnología están usando y cuál es el potencial mercado que tienen haciéndolo escalable. La siguiente etapa de Open Future es vincular a la startup ganadora con la Corporación San Ignacio y con la Corporación Telefónica. Buscar los mentores, buscar los asesores y buscar la posibilidad de financiamiento. La etapa final va a ser llegar a Zawaira, ¿no? Guaira es esta aceleradora de Telefónica en Perú y en el mundo. Y lo que se busca es que la startup pueda levantar pues, $50,000, $100,000, que es el gran objetivo de todo este esfuerzo, ¿no? Y continuamos con Philip Flash News, segmento respaldado por la plataforma Bloomberg, que ofrece información actualizada sobre el mercado bursátil nacional e internacional.
Bienvenidos. Soy Gaila Fajardo y este es el reporte interdiario a través del Fila Flash News. Microprograma elaborado con plataforma Bloomberg, a la cual la comunidad de USIL puede acceder en el Finance and Investment Lat Fila. Empezamos con el análisis local. El día viernes, el índice de la Bolsa de Valores de Lima presentó una pérdida de menos 0.14%. Las empresas que tuvieron mejor desempeño fueron Buenaventura, con 3.25%, InRetail Perú con 1.60% y el Banco de Crédito del Perú con 1%. Por otro lado, la empresa con el peor desempeño fue Volcan, con menos 4.87%. En el mercado internacional, hay algunos sucesos de los que podemos estar pendientes esta semana. Por una parte, los futuros del Dow Jones se incrementaron en 3 dígitos el día de ayer, mientras que las acciones europeas experimentan pérdidas. Esto ocurrió luego de que el presidente Trump anunciara posibles acuerdos con China en la cumbre de G7. Siguiendo en terreno asiático, Trump y el primer ministro de Japón anunciaron el domingo que se reducirán los aranceles japoneses sobre productos cárnicos y de origen agrícola de Estados Unidos, y a su vez sobre los automóviles japoneses. También se dijo que Japón comprará grandes cantidades de maíz y trigo de Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos próximamente con más noticias. Muchas gracias. Bien, es momento de ver lo que está haciendo noticia en estos instantes en los principales portales internacionales, iniciando con el portal de CNN. Y es que Brasil rechazará 20 millones de dólares de ayuda de la G7 contra incendios del Amazonas. Brasil rechazará esta oferta en ayuda para los incendios prometidos en la cumbre del G7 en Francia, según lo ha confirmado la oficina de comunicaciones a CNN. El jefe del gabinete del presidente Bolsonaro ha señalado de que su país rechazará el dinero, sugiriendo que debe usarse en otro lugar. Vamos con la portada de BBC, y es que tormenta tropical Dorian, y es que Puerto Rico ha declarado en estado de emergencia este lugar en la amenaza de este huracán que se convertirá en los breves minutos. Tan solo 2 años después del devastador huracán María, los habitantes del Puerto Rico deben comenzar a acondicionar un refugio para mantenerse a salvo del paso de la tormenta tropical que han denominado como Dorian. Vamos a continuar revisando la actualidad internacional, esta vez desde el portal ABC de España, respecto precisamente a los incendios del Amazonas. Continúa pues este conflicto, esta tragedia que está ocurriendo en la Amazonía de nuestro continente, y respecto a Brasil, que rechazó la ayuda de 20 millones del G7 para combatir los incendios en dicha región. Siguiendo con la retórica anti-Macron que ha mantenido estos días, Brasil se ha opuesto en la noche de este lunes a la ayuda de emergencia de 20 millones de dólares propuesta por los países del G7, los más importantes económica y políticamente en el mundo, y recalcó que los incendios en el Amazonas están bajo control. El jefe de gabinete de Bolsonaro agradece la oferta, pero recalca que esos medios pueden ser más útiles si se destinan a la reforestación en Europa, es lo que informa ABC Internacional en su portal web. Vamos con RT de Rusia. Bolsonaro precisamente está dispuesto a discutir la ayuda del G7 para la Amazonía si Macron retira sus insultos. Para hablar o aceptar cualquier cosa de Francia, aunque sea con la mejor intención posible, tendrá que retirar esas palabras y luego podremos hablar, afirmó el mandatario brasileño precisamente respecto a lo sucedido en la Amazonía. El presidente de Brasil afirmó que este martes, antes de considerar la ayuda de 20 millones de dólares ofrecida por el G7, su homólogo francés Emmanuel Macron debe retirar los insultos contra él. Conflictos y tragedias que suceden en Brasil y en nuestra Amazonía, es lo que informa RT de Rusia. Bien, nos separamos por unos instantes y regresamos con USIL Noticias luego de esta primera pausa. Así es, Francisco, no se muevan de USIL Noticias, que ya volvemos con nuestro bloque de cultura y espectáculos.
Innovador 360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de USIL Noticias. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Cuando te hablen de deporte, quiero que entiendas que es más que sacrificar madrugadas. Más que correr 5, 10 o 42K. Más que sudar, sudar y sudar. Lágrimas, ira y frustración. Dedicación, esfuerzo y pasión. De muchos. Cuando te hablen de deporte, entenderás que no solo se trata del deportista. Y que, cuando las luces nos enfoquen a nosotros, enfocarán también el trabajo de ellos. Por nuestro bienestar, salud, desarrollo y mejora día a día. Crece el deporte, crece mi mundo. USIL. Bien, iniciamos el bloque de Cultura y Espectáculos compartiendo una interesante iniciativa del Ministerio de Cultura. Ahora ya no es necesario ir a 12 museos peruanos para conocer sus principales atractivos, sino que se puede acceder virtualmente a ellos. Bien, y para defender a su pueblo, una mujer judía ha decidido crear a un salvador según instrucciones de un código oculto. Sin embargo, nunca se imaginó lo que estaba gestando. Esta es la trama de Golem, la creación del mal, película que se estrena el próximo 29 de agosto.
You're a woman. A giver of life. God has assigned you a calling and you're refusing it. Hidden code inside the Book of Creation and create ourselves a golem. And the man form in mud shall be engulfed in living fire. Let there be life. What have you done? I've created a golem. It is a heartless monster, and we must take it back from whence it came before it is too late. This boy saved me. He took on a handful of men with his bare hands. That is not a real boy. Golems can attune to its creator. A golem can evolve. Merciful, ruthful Lord, we beseech thee. Save this alien child. Send the heavenly cure. And all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord. Amen. 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 A little boy has no evil in him. Y los actores Eva Longoria y Michael Peña interpretan a los padres de Dora la Exploradora en el live action de Dora y la Ciudad Perdida. En entrevista con el cinéfilo peruano Michael Calderón, ellos dieron detalles de su participación en esta película. Vamos. Yo no nací con Dora en mi childhood, pero en mi mente, ella siempre estaba en mi zeitgeist, ella siempre estaba en la comunidad latina. Ella es un icon para nosotros. Conoces la jungla, pero explorar no es un juego. Y si no te fijas antes de saltar. Para mí es un honor hacer un proyecto así con todos los latinos en el cast, con una historia que está celebrando nuestra cultura. Que todos los protagonistas son latinos. Uh-huh. Y en Hollywood una película, yo no sé la última película que era. No, y uno que es big budget, ¿no? De un que no sé cuándo la última vez es, ¿no? Ella es como Dora. Ella es valiente, brava, inteligente, positiva. ¡Vámonos, corran! Para mí, para ver una latina de un role model como Isabela y Dora, va a ser un éxito para todas las latinas que quieren ser como Dora. Y con una faustosa ceremonia se llevó a cabo los MTV Video Music Awards 2019 en Nueva Jersey. Aquí un resumen con lo más importante de la gala de la música estadounidense. Bien, hasta aquí nuestro bloque de Cultura y Espectáculos. Julio, es momento de hacer una nueva pausa comercial. Así es, Francisco. Volvemos en unos instantes con nuestro bloque de deportes. Sigan en sintonía de USIL Noticias.
360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de USIL Noticias. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Bien, comenzamos los deportes comentando las polémicas declaraciones de Juan Carlos Oblitas tras la no convocatoria de Paolo Guerrero. Así es, Francisco, también comentaremos la respuesta de Paolo Guerrero en la conferencia de prensa que tuvo lugar en Brasil. Vamos a ver las imágenes de lo que dijo Juan Carlos Oblitas sobre la no convocatoria de Paolo Guerrero, que ha sido muy criticada por hinchas, por técnicos y además ha sido muy respaldada también por otras personas. Entonces, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación, señaló: la diferencia es que Claudio no estaba llamado, en referencia a Claudio Pizarro, a la selección peruana. Paolo sí, y muchos días antes. Se envían cartas a todos los clubes con anticipación, media hora, y además señala que media hora antes de la conferencia le pidió a Ricardo Gareca no estar. Hay que recordar que Juan Carlos Oblitas había señalado un poco antes, una semana antes de que se presentara la lista de convocados, que Paolo Guerrero iba a estar sí o sí. Se había afirmado que Paolo estaría en la lista de 24 convocados. Sin embargo, días antes de lanzar la lista de convocatorias, Ricardo Gareca, nos dimos todos con la sorpresa de que no estaría para los partidos ante Ecuador y Brasil. Juan Carlos Oblitas también continuó hablando y dijo que sí, creo que ha cometido un error, pero no es una indisciplina. Ha sido una futurología. Ha llegado el momento de ver. Llegado el momento, veremos qué sucede. Cuando tomas una decisión como esta, hay que esperar un tiempo para ver si la decisión fue correcta o no. De eso se va a dar cuenta Paolo más adelante. Ahí está diciendo que si Inter gana, será una buena decisión. O al menos mi lectura es esta. Él señala que si Inter gana la semifinal de la Copa Brasil, llegan a la final y además tiene una buena performance en la Copa Libertadores, será una buena decisión. Habrá valido la pena. Si no, para Juan Carlos Oblitas, al parecer es: ok, decidiste no estar aquí, veremos si estarás contra Uruguay. Bueno, Guerrero tampoco se quedó callado, ¿no? Y respondió: la prioridad siempre será mi selección, dar la vida por mi selección. Esta vez pedí jugar estos partidos muy importantes, aún más por lo que Inter hizo por mí. Recordemos que cuando fue contratado por, por Inter de Porto Alegre, fue suspendido, ¿verdad? Y no pudo disputar los encuentros del Brasileirão. Y es por eso que, en gratitud, Guerrero ha decidido quedarse para la semifinal ante Cruzeiro y una eventual final de la Copa Brasil. Aún más por lo que Inter hizo por mí, son las declaraciones que ha manifestado Paolo Guerrero. Y ha concluido, ¿no?, que siempre lo apoyó y en los momentos más difíciles de su carrera es por eso que el depredador ha decidido jugar estos partidos en Brasil y no con la selección. Así es, veremos qué pasa en esta fecha FIFA para la selección y además por estos partidos tan importantes para Inter de Porto Alegre. Ahora sí, cambiando de tema, Luis Sandoval es un paratleta que obtuvo la medalla de plata para el Perú tras ganar la competencia internacional en 5.000 metros para varones. Según comenta en la siguiente entrevista, Lima 2019 fue su primera competencia para Panamericana. Primero, felicitarte por esta medalla de plata. ¿Cómo la asumiste, el premio? Bueno, ante todo, nada, saludar a todo el público en general que está viendo.
Saludos a Lucho en el estudio. Y nada, contento porque nos planteamos desde un comienzo llegar al podio, conseguir una medalla para el Perú y contento de haberlo conseguido. Luis, tú eres un deportista de alto rendimiento. Cuéntanos cómo fue tu preparación previa. ¿Cuánto tiempo entrenabas antes de Lima 2019? Bueno, yo entreno en Cusco desde hace 3 años, gracias al profesor John Cusi, a la asociación Yo Soy Sojos, que se contactó con él y nada, y pude ir a entrenar a Cusco. Yo soy chiclayo, pero gracias a la voluntad del profesor John, pude ir a Cusco, entrenar allá, prepararme y nada, competir en muchos eventos, ¿no? Ahorita con mi guía Juvenal Huiza, con el que hicimos el primer tramo del 5000, y luego con el profesor John, que concluimos la competencia. Luis, ¿tus entrenamientos cuántas horas al día son? Bueno, hacemos entrenamientos en 2 sesiones, tanto en la mañana como en la tarde. El tiempo depende mucho del trabajo específico que nos mande el entrenador, ¿no? El profesor yo. Cuéntanos, ¿tu primera medalla panamericana? Sí, es mi primer evento para panamericano y mi primera medalla y contento y emocionado por eso. ¿Qué objetivos vienen ahora para todo, para atleta y deportista de alto rendimiento? Las Olimpiadas es uno de ellos. ¿El tuyo también? Sí, tuve la gran oportunidad de competir en los Juegos Paralímpicos en 2016 y nada, de hecho, con una mejor preparación como la que voy llevando, llegar nuevamente a unos Juegos Paralímpicos que es el próximo año en Tokio. Ese es el objetivo de aquí en adelante. Luis, inicialmente en el primer medallero estabas con el bronce debido a la descalificación de Rosville Guillén. Todos subieron un puesto, ahora estás con la de plata. Se comentan que hay dos versiones. La primera es que fue por un tema técnico, que el guía estaba delante de él, y segundo, que no estaban agarrados de la mano. ¿Esos son motivos para quitar medallas? ¿Es factible esta razón? Bueno, sí, hay un reglamento en el cual hay que estar un poco concentrado para cumplirlo. No sé muy bien cómo habrá sido el caso de hoy, como hemos cometido la misma prueba, no tengo mayor información, pero triste por esa parte, ¿no? Porque, bueno, dos mil compañeros peruanos, también es una medalla para el Perú, entonces un poco concertado y sorprendido por esa noticia, ¿no? ¿Tu familia estuvo presente en este momento histórico para ti? Sí, justamente el día de hoy, mi primer juego para panamericanos, también es la primera vez en que mi papá y mi mamá están en la tribuna alentándome. Es la primera vez que tienen la oportunidad de verme en vivo y en directo. Ellos vienen desde Chiclayo y nada, muy contento por eso, muy contento y emocionado porque mis papás estuvieron aquí hoy conmigo, ¿no? Primera medalla para Panamericana y encima tu familia estuvo presente, el combo completo. Sí, bastante emocionado por ello. Bajamos una marca técnica, tenemos medalla. Creo que eso nos sirve para seguir uniendo lazos con todo el Perú. Los paradeportistas también tenemos cabida en todo esto, ¿no? En la sociedad, entonces, y con mi familia al lado, ¿qué más puedo pedir? Y el mismo estilo de Usain Bolt, la paratleta más rápida del mundo dejó sus huellas en la videna. Se trata de Omara Durant, que el domingo pasado ganó medalla de oro en 200 metros. Sin duda, un verdadero ejemplo de perseverancia para la juventud. Un fuerte aplauso, por favor. Esto es un momento más que he disfrutado muchísimo, de todos los momentos lindos que me han sucedido en mi vida deportiva. Vine aquí a Lima a competir con el corazón, como atleta paralímpica que soy, en mis 3 eventos, 100, 200 y 400 metros. Vine muy bien preparada y espero que todo me salga como siempre ha sido. Yo creo que ser un ejemplo para la juventud es el objetivo de cualquier atleta. Y también medallas. Si tus manos estarán aquí en algunos momentos, sabemos que al final de estos juegos en tus manos estarán, creo, 3 medallas de oro. Y quién sabe, nuevos récords para panamericanos. Pero lo más importante es que tú vas sin duda cambiar la actitud, cambiar la opinión, cambiar la manera que la gente de Perú, la gente de Lima, percibe las personas con discapacidad.
Bien, hoy día nos acompaña aquí en el set de UCI Noticias el tirador Nicolás Pacheco, quien logró la medalla de bronce en los Panamericanos, perdón, de Lima 2019 y clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido al programa. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer de verdad tenerte aquí unos minutos aquí en el set. ¿Qué tal? Bueno, un placer para mí también. Gracias por la invitación y contento de estar acá con ustedes. Simplemente iniciar felicitándote por... lo has escuchado bastante ya, pero quería sumarme a la felicitación por haber logrado llevar a nuestro país a lo más alto en este deporte y además por haber clasificado a las Olimpiadas. ¿Será tu segunda Olimpiada, si no me equivoco? Sí, fui a mis primeros Juegos a los 17 años, muy joven, las Olimpiadas de Londres 2012. Uh-huh. Y bueno, me quedé por poco de las de Río, por un plato, no uh-huh. clasifiqué. Y ahora ya aseguramos la clasificación para Tokio, que era el objetivo más importante de este año. Exactamente. Ahora, creo, antes de hablar un poquito de lo que fue la competencia y cómo llegaste al podio en tiro, quería hablar un poquito sobre lo que fue Lima 2019 y como deportista, ¿qué tal la experiencia, qué tal vivir unos juegos como de este calibre en nuestro país? Creo que para todos los deportistas que hemos participado en estos juegos y sobre todo los que hemos podido conseguir una medalla para nuestro país, ha sido un sueño hecho realidad. Uh-huh. Soñábamos con esto hace mucho tiempo, desde que conseguimos la sede, y la verdad que en mi caso no pensé que iba a ser así, ¿no? Las expectativas fueron superadas, la verdad que muy agradecido con todos, desde la organización, que fue increíble. Hemos sido los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Uh-huh. Y el apoyo de la gente, el apoyo de la prensa, en general ha sido todo perfecto, ¿no? Y la verdad que el agradecimiento que tenemos con todos es infinito. Y ahora, porque alguno dice, ok, ya llegamos hasta la medalla de bronce, se ha conseguido la clasificación en los Juegos Olímpicos, pero la meta tuya es ganar una de oro en los Juegos Olímpicos. Mira, a este nivel la medalla no importa el color, en verdad, uh-huh. Sobre todo en el tiro, que es un deporte muy competitivo, ya estar en una final... Y una final panamericana, una final olímpica ya es un gran logro. Nosotros nos preparamos siempre para entrar a la final. Uh-huh. Y la final empieza de cero, es otra historia, es otra carrera. Y ya estar en un podio es ser ganador, ¿no? En mi caso la final fue muy difícil. No pensé que me iba a costar tanto conseguir esta medalla. Y para mí esta medalla vale como un oro. Uh-huh. Y sobre todo a nivel olímpico, una medalla olímpica es una medalla olímpica, no importa el color y mi sueño es conseguir una, así que me voy a preparar muy fuerte para tratar de conseguirlo en Tokio. Uh-huh. Y además sabiendo de que de las pocas medallas olímpicas que, bueno, tiene nuestro país, el tiro está en esa línea de deportes olímpicos donde Perú ha destacado. Ahora, cuéntame un poquito de lo que fue la competencia, cómo llegar a la final en tu modalidad que es esquí. ¿Esquí, lo digo bien? Sí, uh-huh. El tiro es un deporte recontra medallero en nuestro país. De las 4 medallas olímpicas, 3 son de tiro. Uh-huh. Y bueno, la final fue muy difícil. Como te digo, el nivel estuvo muy alto. A nivel mundial, a nivel de América, prácticamente no puede fallar para entrar a una final. Yo entré con 120 platos de 125. Se tira una clasificación de 5 rondas de 25 platos. Uh-huh. La sumatoria son 125 y los 6 mejores puntajes entran a la final. Uh-huh. En mi caso tiré 120, empaté con otros 3 tiradores y tuvimos que hacer un desempate para entrar 2 puestos a la final. Uh-huh. Yo logré ganar este desempate, entré sexto a la final. Y bueno, en la final el primer lugar tenía 123, hubo un 122, 121. Y bueno, estás hablando de que es un puntaje casi perfecto, sí, ¿no? Claro. No puedes fallar. Y a nivel mundial, a nivel olímpico, casi los resultados están por ahí, ¿no? Entonces estás hablando de que es un nivel del primer mundo. Y, por ejemplo, en las Olimpiadas de Londres, a las cuales yo asistí, se entró a la final con 120, ¿no? Entonces ya el hecho de estar en una final es un logro, como te decía. Y el tiro, si bien es cierto, creo que no se ha visto reflejado en las medallas, ha logrado meter 7 finalistas en esos juegos, lo cual es algo histórico. Y estoy muy contento por eso, porque estos 7 finalistas, la mayoría son jóvenes, uh-huh. que es algo que no pasaba hace mucho tiempo en nuestro deporte. La mayoría de tiradores eran ya tiradores viejos, uh-huh. y ya no tenían mucho por crecer en el deporte. Y ahora que tengamos
Esa calidad de tiradores jóvenes es algo importante para el futuro del deporte. Y además saber que también ya estamos junto a ti, Marco Carrillo y Alessandro de Sousa, son parte de esta lista de en tiro que nos van a representar en Tokio 2020. Hay grandes expectativas en este deporte para las próximas Olimpiadas. Ahora, de cara ya a menos de un año del inicio de los Juegos Olímpicos, ¿cuál es la preparación? ¿Qué se viene para ti? ¿Qué competencias tienes antes de estas Olimpiadas, estos Juegos Olímpicos? Bueno, ahora descansar. Uh-huh. La verdad que este año no hemos parado, ha sido muy duro. Nunca me he preparado tanto para un campeonato como para los Juegos. Fueron unos días, semanas y meses muy difíciles. Y es importante siempre tener un descanso, ¿no? Después de una temporada tan difícil, un descanso, unos días, unas semanas, uh-huh, para recargar energías, descansar la mente y afrontar la preparación para Tokio, que va a ser muy fuerte. Uh-huh. La idea es empezar a fin de año a entrar en ritmo poco a poco, y el próximo año se viene muy fuerte. Tenemos muchos viajes, uh-huh, competencias y bases de entrenamiento para tratar de llegar en el mejor nivel, ¿no? Esa es la meta, llegar en el 100% a Tokio y tratar de llegar a lo más alto del podio. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por haber estado aquí con nosotros, brindándonos un poco de tu tiempo de descanso, como has mencionado, para poder hablar sobre la gran presea que has conseguido para nuestro país en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Muchas gracias y mucho éxito en todo lo que se viene de acá a Tokio y lo que siga. No, gracias a ustedes, gracias por apoyar al deporte, y nada, hay que seguir apoyando que siguen los parapanamericanos, uh-huh, y son peruanos que también están compitiendo por nuestro país, así que hay que ir a apoyarlos y en general pido a la gente que apoye todos los deportes, que esto sea un inicio y no un final, ¿no? Para impulsar el deporte peruano hacia arriba. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Nicolás, por haber estado aquí. Y con esto dejamos por un momento nuestro noticiero. Hasta aquí nuestro bloque de deportes. Es momento de hacer una pausa comercial y sigan en sintonía de UCI Noticias. A través de USIL Noticias. Bueno, Frecuencia USIL fue un proyecto universitario, creado hace 20 años por la universidad, que recién, dicho sea de paso, abría sus puertas también para la facultad. Era un proyecto nuevo, era un proyecto ambicioso, pero que todo el mundo no sabía más o menos cómo iba a funcionar, era casi un experimento. Nosotros, alumnos recién llegados, fue un proyecto lindo, dejando ser gente nueva, aprender muchísimo y estar en esta locura que era la transmisión en vivo, ¿no? Que nadie había experimentado esto. Hubo una convocatoria, si no me equivoco, hubo una convocatoria para... Dijeron algunos rasgos, ¿no? Gente pilas, gente que quería hacer radio. Yo estaba súper animada junto con un proyecto nuevo también para la universidad, que finalmente nadie sabía nada, o sea, como que no me iba a intimidar mucho el asunto. Entonces fui, busqué información, básicamente, y desde ese día me quedé. Bueno, un hecho muy relevante que recuerdo siempre es el atentado de las Torres Gemelas. No había muchos medios de internet, pero tratamos de conseguir toda la información necesaria para salir en vivo, buscar especialistas, buscar por qué había sido este atentado, capaz si habían algunos peruanos entre los muertos, llamadas telefónicas, capaz con gente que vivía cerca de allá. Todo transmitido en vivo, fue un momento muy emocionante y también de nervios, porque era una de las primeras cosas que transmitíamos en vivo, una cosa muy seria, que estábamos prácticamente no empapados del tema, éramos chicos de 19, 20 años que ante una información tan grande estábamos también asustados, las clases se suspendieron, había mucha expectativa de lo que había pasado en el mundo. Entonces la radio creo que en ese momento fue una fuente de información muy, muy, muy importante. Para los alumnos que estaban acá, bueno, la radio prácticamente a mí me abre las puertas a nivel profesional, ¿no? Porque yo empiezo con la radio, empiezo en Frecuencia USIL
y empiezo gateando, gateando como los otros chicos que pasaron por ahí y aprendiendo todos los días cosas nuevas, el sentido de la responsabilidad a full, porque todos los días eran temas nuevos, nosotros mismos teníamos que buscar a nuestros invitados, teníamos que llamarlos, además la vergüenza de llamar y que capaz nos choteen por ser alumnos, o capaz decir que nos digan que sí, después no vienen y sacar un programa al aire de una hora. Entonces teníamos que tener los recursos para salir airosos en un programa en vivo cuando capaz el entrevistado o capaz era un entrevistado un poco serio, un poco parco, teníamos que poner el ambiente al asunto para que la gente no se aburra, estar preparados para la inmediatez de lo que significa salir en vivo, ¿no? Eso me sirvió muchísimo profesionalmente a tener las herramientas básicas para que ante alguna información importante, relevante o algún suceso que pase de manera inusitadamente, pues tenga que salir adelante en un programa al aire, ¿no? Frecuencia USIL, una verdadera escuela para hacer comunicación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Y finalizamos con el recorrido por el Castillo Rospigliosi, ubicado en la tradicional urbanización Santa Beatriz del Cercado de Lima. Esta fortaleza alberga al Museo Aeronáutico del Perú desde 1949 y ya es parte del Patrimonio Nacional. En el límite de Santa Beatriz con Lince se encuentra el Castillo Rospigliosi. Una fortaleza cuya construcción se inició en 1929 para dar alojamiento al entonces rey de España Alfonso XIII. Si bien esta visita no se llegó a concretar, el castillo pasó a ser vivienda familiar del médico Carlos Rospigliosi Vigil, gestor de dicho proyecto. Con una fachada que evoca la época medieval, el castillo se caracteriza por un estilo arquitectónico gótico y barroco. En su interior destacan grandes ventanales que reflejan la luz a través de sus vitrales de colores. En el patio principal sobresalen la glorieta y una pileta de elegante diseño. Cada parte del Museo Aeronáutico del Perú, instalado en el castillo, nos muestra la historia de la aviación nacional a través de 10 salas. Si quieres conocer el Castillo Rospigliosi y la historia de la aviación peruana, recuerda que puedes venir de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con cámara de Romina Villanueva y Joseph Vicente, informó Alejandra Díaz para USIL TV. Y así termina otra edición de USIL Noticias, un informativo producido por la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. No se olvide de seguirnos en vivo por Facebook Live. Y también síganos en Twitter e Instagram. Nos vemos mañana con la más completa información nacional e internacional. Siga disfrutando de la programación de USIL TV.